pues ya aquí vamos corriendo porque les vamos a poner una tradición aquí muy, muy, muy fuerte de Querétaro. Le llaman la danza de los concheros. A lo mejor ya han escuchado, y si no lo has escuchado, es algo tradicional aquí en Querétaro y que se está festejando ahorita del día 12 de septiembre al 16, y son las danzas de los concheros para la Santa Cruz aquí en Querétaro. Así que ahorita les mostramos más. Pues aquí vemos que va lo que es la mesa central chichimeca. Aquí vienen con los representantes, aquí viene el danzante mayor. Y en la parte de atrás vemos que vienen danzando. Otro grupo de concheros que traen los retratos de los danzantes que ya fallecieron. Así es como hacen este desfile de concheros en honor a ellos. Thank you.
y ya vamos, nos metimos por un atajo para ver si encontramos ahí, les hacemos otro tipo de tomas. Es la primera vez que hacemos un recorrido de los concheros. Es algo muy tradicional de aquí de Querétaro. Es su emblema de los concheros, que lo hacen también en mayo, el día de la Santa Cruz. Y ahorita también están haciendo este festejo en cuestión de la Santa Cruz también, pero en septiembre, ¿verdad? Sí, la verdad es que impresionante la gente que viene a verlos. Ay, no sé, yo creo que todo Querétaro está aquí. Cierran muchas avenidas para que la gente se pueda acercar pues caminando. Pero hay muchísima gente, de verdad, es impresionante. Y también, o sea, se nota cómo la gente lo disfruta. A mí me llama mucho la atención ver cómo se visten, el tiempo que han de invertir en su atuendo, ¿no? Pero bueno, yo sé que ellos también lo hacen con mucha fe. Y bueno, está padre. Me gusta verlos, son como diferentes, igual cuando danzan, la manera en que danzan, o sea, es algo como muy, pues está como muy padre. Sí, es algo pues fuera de lo común que tenemos, sí. ¿No? Son danzas prehispánicas que traen aquí, ya acuérdense que aquí es prácticamente pueblo otomí, chichimeca, sí. Entonces esas tradiciones vienen siendo de esos lugares. Y ahorita les vamos a seguir compartiendo más. Sí. Thank you.
bonita vez. Fíjense que vi más niños participando que años atrás. Ahora sí vi bastantes niños, no sé, como de 6 años para arriba, participando y danzando y con sus trajes. O sea que yo creo que cada vez van más Y les van inculcando más esta tradición. Sí, heredando esta tradición para los niños y ya ahí andan también participando. Pero sí, este año hubo más niños. Sí, se vio mucho niño danzante, sí. Conchero. Sí. Desde el monumento a los danzantes concheros les queremos hacer unos comentarios que vimos. Es una tradición muy muy padre. Es la primera vez que venimos, ahora sí que cumpliendo todo el trayecto, que es desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, que terminan en el Templo de la Cruz. Ahí terminan y terminan todavía danzando, siguen haciendo su festín. De hecho, desde ayer en la noche empezaron con la danza del gallo. Ajá. Que también ahí tenemos un video y se los vamos a poner aquí en la parte de arriba para que lo vayan a ese video, donde les mostramos cómo es por la noche, donde pasan a distintos lugares. Bueno, ya lo verán ustedes. Y hoy, el siguiente día, que viene siendo hoy es martes, empiezan con la danza. Mañana miércoles también, a ver si les podemos grabar, no es nada seguro, pero vamos a intentarlo. Pero mañana danzan todo en el Templo de la Cruz, que es muy, muy conocido aquí en Querétaro. Ahora sí que el momento para ellos es hoy, ¿no? Son estos días, pero la verdad que ellos dedican mucho tiempo a ensayar. Mi hija tiene un amigo que también danza y de verdad que dedican mucho tiempo de sus fines de semana a estar ensayando y ensayando, y de poco a poquito se van comprando también sus cosas. De hecho, mi hija le regaló como un cuerno y un caracol. Así es, un caracol. Y ya ahorita vi a varios cómo lo van sonando, y para ellos es algo muy representativo, y la verdad es que se oye fuerte, se impone. Ya cuando lo hacen todos juntos, se oye muy fuerte, se oye muy padre. Pero sí, la verdad que como dicen, dejan el corazón en sus danzas, porque ahorita que caminamos hacia la otra calle, le decía a mi esposo que se ve que ya están cansados. O sea, ya se vienen también pasando las cubetas con botellas de agua y vienen tomando agua y así, porque pues sí, si se cansan, el sol está fuerte.
Pero digo, se ve que de verdad los disfrutan y que le echan muchas ganas. Sí, así que ya sabes, si les gustó este video, compártanlo, denle su manita arriba y nos vemos en algún otro lugar en un próximo video.